Jefe. Acabas de entrar a un nuevo mundo. ¡Bienvenido al infierno! ¡Yo! Tu objetivo principal es obtener ese disco. Cállate, lo primero es salvar a Meg. Muévete, niño, estás estorbando. ¡Yo! ¿Estás bien? Radar. ¿A dónde diablos se fue? No lo encuentro. Lo buscaré en el nivel 5 del campo magnético. Háblame. ¿Sí? ¿Me copias? ¿Me copian? Vamos, habla. ¿Para qué grupo eres espía? ¿Y a dónde se llevaron a Meg? Juro que no soy un espía, solo soy un estudiante. No te hagas el tonto. No habrá disparos en la casa. Lo prometiste. No recuerdo eso. El chico está diciendo la verdad. En mi opinión, él tan solo es una víctima atrapada en nuestro trabajo. No es un espía. Ah,
¿Quién demonios son ustedes? Un comando secreto yakuza de mujeres de la nueva policía armada de Tokio, ¿cierto? Joe, necesitamos identificar al cyborg que se robó el disco y localizar al dueño. Es una petición adicional de Bailan. ¡Chicas! Recibí una transmisión de Meg. No podía hablar, pero nos envió imágenes de su trayectoria. ¿Pudiste averiguar en qué lugar se encuentra? Nada concreto. Eso me hace creer que se encuentra en un área donde no hay señal para sus transmisiones de voz. Estas imágenes deben estar en orden. Primero muestran el centro de la ciudad, luego el bulevar Roppongi y la avenida Geluba. ¿A dónde se dirigía ese cyborg? Y esta es la última que salió nítida. ¿Qué es eso? Prepárate, vienes conmigo. Pero, espera, yo solo soy una víctima. Además, es tarde y necesito irme a casa. Debo hacer una tarea para mañana. Escucha, a Meg la secuestraron porque trató de salvar tu miserable vida. Un hombre devolvería el favor. Yo soy un hombre. No puedo creer que esté haciendo esto. ¿Por qué no tomamos un auto? Porque a donde vamos no podemos llegar en auto. ¿Qué? No entiendo por qué tienes permiso para portar armas. Dicen que para otorgarlo hace falta una investigación minuciosa. Además, ¿qué hay en la bolsa? Está muy pesada. Si dices una palabra más, te mato. Si no lo has notado, estoy de mal humor. No puede ser. Esto es Shibuya, el distrito de la anarquía. Vamos. Oye, espera. En este lugar no hay ley. El gobierno abandonó este distrito luego del gran terremoto. Si nos vemos en problemas, la policía no podrá ayudarnos. Podemos morir si entramos aquí. Otro lloriqueo más y te cuelgo junto al maniquí. Estamos muy cerca de Meg.